¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la semana por parte de la comunidad. Así que vamos al lío. Empezamos con un Ace 3500 de Elo. Por lo tanto, promete ser una jugada de nivel. Vale, falla el primer disparo. Flash para pusear. Este tío se la pela todo. Ahí lo tenemos. Mata primero de corta. Segundo iglesia. Tercero suicidio, va en patinete, mata al cuarto, saca el USP porque no le quedan balas. El terror le intenta flashear, se flashea a sí mismo y es un ace brutal para acabar la partida ganando. Mi 1 para 5 más rápido, estamos en office si no me equivoco. Vamos a ver cómo lo hace, situación 1 para 5. Recordamos que los renes tienen que rescatar, los CT tienen que rescatar a Ren, perdón. Pero este tío no perdona, él solo... reventándose a todos antes de que cojan al rehén. ¡Wow! Joder, me ha impresionado. Vamos a ver ahora un ace en 3000 de Elo de Faces. Mata uno, dos, el tercero que ni le he visto. Cuarto con ese turno maravilloso. Lo impresionante también es que todo ha sido cabezas, incluido el quinto para acabar el bando. Uno para cinco. Estamos en vértigo. Ronda complicada. 11 a 12 y encima con inferioridad de armas. Ha matado a los dos primeros con el MP9. El tercero y el cuarto que se han puesto en fila y el quinto que no podía hacer absolutamente nada, y así se llega a un overtime con cojones. Y seguimos con una jugada de Doc en el mapa de Anubis. Vamos a ver qué hace este animal con la Deagle. Mata el primero, ronda económica por su parte, mata el segundo, tercero con la única bala que le quedaba. Recoge la Deagle de su compañero, mata el cuarto, sabe que el quinto está cerca y le mete un Salomón Tortón. Madre del amor hermoso, este tío es una brutalidad. Vale, el clip está en ruso, no entiendo un cagado de lo que dice. Mata el primero. El segundo que está en conector, ahí lo tenemos. Tercero en ventana, se lo lía. Situación de 2 para 2. Cuarto, saltando. Headshot, no scope. Tan solo le queda uno. Entiende que está por la zona de Firebox, no le colean que está en triples y se lo carga de una granada. Brutal, muy buen clip, tío. Siguiente jugada, estamos en Face It, orejitas de gato, orejitas ninja, porque no sabía los cerros que estaba ahí escondido. Ya lleva 3 kills, el cuarto que iba a la zona de jaguar y mata al quinto. Él solito en la zona central se ha ventilado a todo el equipo terror. Turno de nuevo del mapa de Anubis y atención, porque Eric, que es el streamer que estáis viendo en pantalla, es un ex Valorant. Vamos a ver qué tal lo hace. Mata al primero con esta WP Chrome, mata al segundo, tercero, no falla ningún disparo, los terror de encima están en ronda económica, mata al cuarto y al quinto para asegurarse ese 12 a 9. Muy bien. Probablemente el ace más fácil que me he hecho en mi vida. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Estamos en Dust 2. El tío pusha con el cuchillo, va lower, perfecto. Y aquí entiendo que empieza el festival, ahí lo tenemos. Mata al primero, segundo. El pibe en escaleras y los terrors, si os estáis dando cuenta, aparte de que han dejado la bomba dropeada, van de uno en uno. Esto evitarlo siempre a toda costa, chicos, porque si no, lo que va a pasar, hay superioridad de armas, te van a reventar. Y último clip, y con esto acabamos. 6k. ¿Cómo que 6k? Perdona. A ver. ¿What? Vale, de primeras ha matado a su compañero. Bueno, veo que en la descripción pone que por tóxico. Ok, ya mata al segundo, tercero. Y entiendo que se va a ventilar. Joder, hostias. Wow. O sea, mata al primero por tóxico y le enseña cómo hacerse un ace. Espero que remontara, al menos. Espero que no la hayan echado. En fin, chicos y chicas, turno de la segunda sección. Vamos con los fails y momentos graciosos. Empezamos con el primer clip que dice jajajajaja. Ja, 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 ja. Vale. Vemos al CT. Intenta cuchillar. Hola. What? Eso ha tenido que ser... ¿lag? No sé. La mejor jugada de B. Vamos a ver. Lanza el humo, para ir por arriba. Este es el humo para ir por aquí. Ahí lo tenemos. Matar primero. No entiendo por qué esto es un fail. Vale. Le dejan a 2 de vida. Cuidado que se queme con el molotov. De momento todo bastante controlado. Muy buena entrada. Se pone a plantar la bomba. Perfecto. Le flashean. Cuidado que estás muy tocado. Lanza la granada. No. ¡Lo estabas haciendo bien! ¡Lo estabas haciendo bien, Titán! Y te inmolaste, básicamente. Ok, siguiente clip.
Flash hacia la zona de Under, la de toda la vida, clic derecho. Falla absolutamente todo. Ahí lo tenemos. El CT tampoco es que esté inspirado. Vale, bueno. Va a fallar dos cargadores de Tigre entero. Cuidado con esa granada que también te puede matar. Bueno, le ha dejado tocado. Ha fallado dos cargadores de Tigre entero. Cuando el juego no quiere que mates, no lo vas a conseguir. Vale, siguiente clip que dice bra. Vamos a ver. Situación uno para uno. Enterprise into the bridge. Ese es Muya, de hecho. Hostias, no me lo creo que le mata con el molo. La había dejado súper tocada con el tiro de AWP. No, pobre Muya, tío. Y último clip, y con esto acabamos el vídeo. Bueno, ya sabemos lo que va a pasar. 3, 2, 1. Cuidado, cuidado. ¡Fuck! Cuando dudas tanto, es mejor no hacerlo. Tienes que ir con confianza, si no, vas a comer suelo. Y con esto, chicos y chicas, me despido del vídeo del día de hoy. Mañana se viene contenido de la IMD Colonia. Si queréis verlo, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!